No, mira, no llegó. Salió mal y estamos mal. La careta llega. Sammy llega. Llega Sammy. Pesa lo que Dios quiera. Eso. Dios quiso ponche. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Ande el día! Bienvenido a este show. Él nada más tira Culbicam. Euricons. Yo voy a poner a David Ortiz. Yo voy a poner a Sammy Sosa y a Julio Rodríguez. Voy a poner a Juan Soto porque yo voy a estar mucho con él. ¿Tú tienes allá en seguro? Es que estoy buscando gente. Pues tú acuérdate que aquí nos turneamos. Vamos a poner a Wander Franco entonces. Voy a poner a Pedro. Yo tengo a Gregory Santos y a Diego Castillo. Hola, YouTube. Hola, YouTube. Hola. Ok, vamos a ver. Alineación. Soto de primer bate, como en la verdad. Yo prefiero a Julio Rodríguez, Soto segundo. Segundo. Sosa tercero, Sandro, perfecto. Ya que obviamente esos son los sí, los sí, que sí. Están. Para que entiendan, estamos tratando de hacer un escuadro bricano, pero el juego nos pone un limitante al final que nos pone entre cartas genéricas. Pero los jugadores que elegimos nosotros son dominicanos. Es una serie que vamos a estar haciendo en conjunto, cooperativo, el cual cada episodio tenemos pensado que sea una dinámica diferente, la dinámica que se nos diga, nos pegue la gana, o que ustedes quieran ver en esta serie. Sí, que quisiéramos más que nos digan, hagan esto. Que nos digan. Que nosotros. Entonces, nosotros empezamos con esta para empezar, porque de alguna manera tenemos que empezar. Pero lo que ustedes, en los comentarios siempre nos vamos a estar fijando. Pon esta bar. Nosotros no vamos a ir para ahí, porque esta serie nosotros vamos a chilear, vamos a jugar, pero ustedes son los que saben. Y tú obviamente tratas de llegar, como dice la serie, al World Series, que es el main. El main, bro. Pero nada más allá, señores, primer episodio, vamos a ver si podemos ganar este, por lo menos. Vamos a tratar de empezar bien. Exacto, que no nos metan mucho par. Ok, vamos allá. Venezolano. Mierda, pero mira cómo empezó esta serie. Dominicano y Venezuela. Así es. Charaba Arepa Power. Así es. Va a estar bueno. Primer episodio. RD versus Venezuela. Ay, de Dios. Ay, coño, vamos allá. Ok. Otra cosa, nosotros estamos fríos también, nosotros no jugamos nada. No, sin excusa. No. La gente quiere ver palo. Está bien, lo vamos a dar, pero tenemos que coger piso, pero está bien. Señores, recuerden, comenten ahí abajo quién ustedes quisieran ver en los videos, con qué equipo, qué team build ustedes les gustaría que nosotros vayamos jugando. Todos los videos van a ser un team build diferente, no importa el país. Si tenemos la carta, le damos. Otra cosa, no se enfoque de que en países puede ser un de equipo o de que jueguen con jugadores enanos, jueguen con jugadores grandes. O zurdo, con lo que ustedes quieran. Ustedes son lo que saben, nosotros nada vamos a jugar y ustedes se van a curar con nosotros. Como por ejemplo. Ay, coña. Sammy Sosa, la carta con la que yo no bateo. No sé por qué lo cogí, en verdad. No, es que si es por estadística, si es por stats, esa carta está rotísima, pero... No, sí. Un amigo pero no... Yo dejo que el piche. Un amigo de nosotros dijo, no era carta, el jugador. Píchame en el medio. Yo no creo que le quiera pisar a Chamizo. Yo no creo que le quiera pisar a Chamizo. Él no le quiere pichar a Chamizo. Él no le quiere pichar. Estaba tirando afuera. Estaba tirando afuera, en verdad. Coge esa bola. Ah, no, ahora se le viene. Ay, Dios mío, no quiero ver. ¡Ay! ¡Diablo! Bajé la maldita. Yo pues la chava que era reta. Me tripió, ¿viste? Maitrao Chamo. Vamos allá. Yo soy. Pero yo. A Pedrito en el montón. Pero yo nada más. O sea, tú nada más eres pitcher y catcher. Después soy todo yo solo. Tú eres todo. Está bien. Dice que Maitrao primer bate. Esta gente viene en tres jaldeos, ¿eh? Full.
Con el mismo que se ponchó en el bolsillo. Fuera la puerta. Arek, Otani un problema. Sí. Ya tú sabes. Este tiene más flow de chamo, aunque sea boricua. Y aquí. Que lo suelte aquí. Diablo, coño, le esperó. Está bien, ahí el Julio. Le esperó. Vamos allá. Suelta el control. Put the dog out. Ay. Chirín. Ok, vámonos. Vamos allá, Euribótala. Ya, pero no me digas que se van ahí. No pueden dañarnos este primer episodio, esta gente así, ¿no? No, gracias. Ah, ok. De un 5, güey, okay. Que sea. Déjame de un hit por lo menos y después te va. Ok. Tiene sentido. Esa fue la jugada. Mejor pichar allá en segura. Estoy enojado ya. Diablo, qué bolsa yo. Este la va a tirar ahora en el medio, pero son unos boleros. Diablo, qué timing. ¡Vámonos! Se la dio el juego. Venga, ¿quién es ese ¿quién es ese profesor? No sé. Por eso que no me gustan los nicknames. Porque yo sé que esa vez fue de ser todo. Yo creo que... No sé, en verdad. No, pero está bien. Está bien que sean unos nombres que se usen. Pero ¿quién? Yo no me acuerdo un pelotero que uno le diga que el profesor. Ahora tú me dices el pipapi. O el capitán Jeter, qué sé yo. Tú dices, coño, está bien. Está bien, sí. Vamos ahí. Está bien. Let's go. Te quedas ahí mismo. Creo que yo no la voy a dejar pasar. No voy a dejar pasar. Vamos allá, primer hit del partido. Y ahora venimos con la parte bajita, que no son dominicanos, pero... ¿Verdad? Me ungí ahí. Ese llega a home, yo no sé. En el nombre del padre se llega a home ahí. Tenemos uno. Let's go. Vamos allá. Eric Hosmer. JT. Y se la pone al medio y le tiro de una vez. Ay. O sea, no iba en el medio, pero le tiro de una vez. Complete uno de las dos. Ay, coño. ¡Diablo, pero! Está potente, esa curva yo. Loco, estoy esperando la reta. Es que esa reta él me la va a tirar. Porque con esa, cuando vienen esa oro, ellos quieren venir con su loquera de tirarle reta a uno, como que uno no le va a batear y que tira reta y que lo la va a batear. Sí, ven. Nope, ya bien. Pensé que iba a estar. No, mentira, devuélvete, ¿sí? Cabrón. Ay, nos salvamos de Chepito, ¿viste? Ay, Dios mío, yo pensaba que habían doado. No, está bien. Jurado, ahí. Que yo pensaba que habían doado. Ay, mi madre. Esa es la carta mía. Esa es la carta. Coño, sin oro. Esa es la carta mía, como quiera. Yo bateo pila con eso. Yo no bateo ni mierda con Francisco Lindor. Vamos. Arriba. Abajo le tiran a todo. Sí. ¿Mm? Coño, pero el juego se la va a dar. Está loco por sacarte, ¿lo oíste? El juego se la va a dar toda ella entonces. Está loco por sacarte, eso es lo que yo sé. Entonces aquí. ¿Quién es que va? Ah, que es tu cuarto bate. Y ahora viene Yoshi. Está bien. ¡Yup! Sacátela. Te dije que estaba loco por sacátela. Te lo dije. Diablo, vale. Yo, en verdad, yo respeto al que va a estar con el juego, ¿viste? Sí, en verdad. Ahí tiene pila de alta. Pero no hay que descubrir si él sabe batear con él o no. Está bien, que no bates entonces. Hey. Acuérdate que tú también eres catcher. Ay, Eury, pero ¿por qué? Diablo, pero qué. Ah, con Galo, abusador. Y haciendo como si tú vas a hacer toque. Se fue. ¡Mira, llegó! ¡Ay, mi madre! ¡Wow! ¡No, mira, no llegó!
Loco, pero esta vaina me la guió pila. Por lo menos. Yo sentí como que se frizó. No. ¿O fue mi juego? Bueno, tú vas a ver el video. Tal vez fue tu juego, para mí no me frizó. Ya, lo van a decir un coge palo. ¿Tú crees? Ay, Dios mío, santo padre de los ejércitos. Ay, mi madre. Diablo, no me quieren de esa bola, mi mano. Mira, se me frizó de nuevo ahí. Vámonos, coño, qué ponche. Diablo. Lo bailaron con swing. Esa curva, Dios mío, loco. Es desesperante. Diablo, coño, esa curva. Loco, a 69. Loco, esa curva está sadiquísima, man. Yo necesito ver quién es este, espérate. Espérate, de verdad, espérate, porque. Eso no tiene sentido ni siquiera. Ah, ese Greg Maddux. Dame yo cogerle los picheos a este rápido. Ahora, si tira curva, está pichando igual todo el tiempo. Ok, no. La cambió. Ay, bobo. No, ahora va a tirar la culo obligado. Bueno, no lo está leyendo, mío. Él no va a picharle. Coño. Ay, que entobado. Yo estaba diciendo, devuélvete, loco del diablo. Como que suelta el control. No me suelta el control. Él como que lo soltó. Ah. Le ha tirado lanzamiento, que yo no sé cómo lo sé. Mira, no le tiró. Estoy diciendo, van dos, tres lanzamientos con ese que él se está desde ahorita tirándole a todo. O sea. Ese Jordan Alvarez de los Montreal. ¿Cómo? Yes. ¿Cómo fue? Esa Jordan Alvarez, dame, es de los Montes, dice, yo creo que es de los Montes. Ah, no, sí, de los Cayos, Está bien, van a descansar así. Descansa. ¡Loco! ¿Y qué fue? ¿El ping-pong? La careta llega. Sammy llega. Llega Sammy. ¡No! ¿Y qué es lo que está pasando? Esto está raro, loco. ¡Tercera! No, tercera. Era tercera. No vi. Yo tiré automático. Pobre Pedro Martínez, mano. No, pero en verdad no han hecho la gran cosa. Los errores que nos ha dado el juego nosotros. Pues, ajá. Y nosotros tirándole a todo, mano. Yo me digo, creo que pasa a nosotros hoy. Ay, Dios sí, mío. Tirándola todo. Dios mío. No tienen de relajo con esa curva, loco. Dame la curva esa que no tiene el ojo. Uh-huh. Después todo lo otro se le ve clarito. Diablo, esa curva 69, loco. Sí, demasiado, loco. ¡Cóntrale! Él nada más tira curva y cambio. En la reta cuando está un 0-2. No, yo no le voy a tirar esa curva ahí. Me va a punchar con curva y tú no le voy a tirar. Ah, y el PC ahí medio por el culo. Y a nosotros no. Te no le voy a tirar esa curva. Ponla en el medio como un punchar. Dios santo. Dios mío, qué locuras. Yo pillé a Pedro. ¡Ay! Que sea lo que Dios quiera. Eso. Dios quiso, ponche. Dios lo quiso, sí,
Loco, yo no sé, pero yo siento a estos jugadores como que están lento. Están como un ñame. Sí. Ahí sí. Te bueno, si te gusta eso, yo te la repito. Ay. Ya como que está de con... pinche, yo dije, buah. Ya está como de... Muy temprano. Está muy de... Está... ¡Ay! No, ¡diablo, di que lo pasé, loco! Diablo, loco. Y para el colmo tienen esa pausa encendida, man. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Ande el día! ¡Ah! ¡Qué palopo! Bienvenido a este show. ¿Qué te digo, loco? Mira, el Randy Chamo. Loco. Oh, my God. No la dejes pasar, que se vienen por el medio todita. Está bien. Es que estoy viéndole... Verdad, en verdad. Te dije, vienen en el medio todita. Pero, eso de maldad. Pero está bien. Madu suave. Y ahora te ponen a pero yo, para que tú no sepas cómo tirarlo. Tú sabes lo que yo estoy haciendo. Yo estoy mirándole la mecánica porque yo nunca había jugado contra él, en verdad. Yo no había jugado contra él. Reta. Yo sé que son retas, pero yo tengo que ver la mecánica. Porque así yo le cojo el timing a tirarle. Te apurio, te voy a decir cuidar en el otro inning ahora. Te ponen a un lento y después te meten a Randy Johnson. Como Devin Williams o un Gregory Soto. O un Eric Gagné. Que la curva es lentísima. Ah, pero no la digo. Te voy a decir una cosa, pero con eso no batean aún así. Esa es tuya. Leco Abay llegó. No importa. Vamos al doble. I got it. Cuidado si te va. Tuya. Tuya. Métela. Vamos allá. ¡Vamos allá, coño! Métesela, coño, en el ray. Tú sabes que esa viene alta y pega. Está bien, yo que voy a fijarme en el primer lanzamiento. Buena. La cambió. Yo parando la reta. Y me tiro eso. Yo le iba a dejar pasar a hacer una reta para yo verla bien. ¿Quién viene ahora? Same. Devuélvete, primo. Vamos, Eury. Diablo, le moví el PCI, loco. Le saca el aire, loco, esa vaina. Loco. Pero mira. Sí, sí. Y el PCI fue bueno, pero muy tarde. La randita. Vamos, de... Machine. La randita de pinga, loco. ¡Ay! Fuck. ¡Loco! Pero yo sentí que vibró y yo pensé que fue foul. ¡Ay, Dios mío! Le está gustando los lanzamientos rápidos. ¡Fuck! ¡Diablo! Tú ahora sí cámbialo. Vamos a poner a Camilo. A ver si resuelve. Déjame poner en bullpen. Acuerdo. ¿Estás descontrolado, mío? Estoy nervioso. ¿Es verdad? Sí. Ah, no, pues no hablo para que te... No. Eso está ponchado, mío. ¿Qué fue? ¿Está loco, güey? ¿Usted está loco? Tírale un zinc que la bajo afuera. No están afuera. Ahí. Subió mucho, sí, pero... No, pero diablo, tú me tienes que estar jodiendo. Testéalo. Sammy el brazo Sosa, amigo. No vuelto. Vamos. ¡Diablo, loco! Sí, loco. Cuando tú quieres hacer swing, ya dije que la bola pasó.
Mierda, mano. Pero mira. La va a tirar afuera, no la va a tirar ahí, no. Voy a esperar que tú le vas a tirar otra. No, pero es que no le importa. No está moviendo la bola. O sea, los jugadores no ven la bola. O sea, ¿qué le importa él tirar afuera? Tírale adentro porque es Randy Johnson. Nadie le va a tirar a Randy Johnson. Mira, estaba adentro, en verdad. Tiene que tirar adelantado. Ese problema. Sí. Ese problema. Tú ahí yo le tiré adelantado, pero fue un slider. Llévatelo. Hay uno, file. Ya, lo mano, si no fueran por esos errores, loco. Nos bregaron bien sin con los pitches. Sí. No, pero fue lo mismo, loco. Tú, es que tuviese empate, porque eso fue un jonrón. Sí. Fueron dos errores que se le cayó a los Tigres. Yo no sé por qué se le cayó ni siquiera, porque... Porque tenían... Esa animación estaba, de pendeja. No, y que estaban en vaina, de, exactamente, que fue una animación, ya no dije que, no le llegó, le topó nada más. Pero coño. Exacto. Vámonos, trao. ¡Diablo! Yo no puedo creerlo. Corta. Okay. Yo no puedo creerlo. De verdad, yo no puedo creer eso. Bueno. Y le tiran, le dan a todo. Chacho. Bueno. La creta. Eso es out. Y fue para el feo, ¿viste? ¿Tú escuchaste el bate, sí, verdad? No sé, pero no se fue. Eso es lo importante, ¿verdad? Mierda, Randy Johnson. No puedo con Randy Johnson. Aparte de que es Randy Johnson, a uno se le mete una vaina psicológica, loco. Está viene por el medio. Bueno, ya se la estoy viendo, Diablo, eso nunca lo había tirado, loco. O sea, a mí no me da gusto batear. Diablo, vale. No me da gusto para nada batear. Dos mil años más tarde. Diablo, vale. No, y para el colmo tóxico, loco. Porque de por sí son tóxicos poniendo a Randy Johnson de bullpen, pero... Poca gente viene a disfrutar el juego como nosotros. A jugar de que por... Como si fuera el béisbol, de verdad. ¿Cómo es? Un juego de estrella y Randy Johnson atrás. Ponche. Se le fue el aire. son bellas. Ponche, llevan dos. ¡Diablo! ¡Lo van a dejar! Vamos a ver ahora la sorpresa. No, ellos lo van a dejar. Ellos no son locos. Ellos no son locos para cambiarlo. Pues ellos saben que nosotros no tenemos el timing. No, pero como quiera. Ya, bueno, loco, nos están haciendo mucho té y le están cogiendo el piso. Ya no han bateado dos. Están haciendo contacto. Cámbialo. ¡Qué loco, padre! ¡Que vamos a cambiar el juego! ¡Que lo vamos a ganar! ¡Que no, cámbialo! Tú verás, mira ahora, le voy a tirar una reta que no lo va a ver. Tú a ver. Ella le voy a dar un jonrón. Da el jonrón, ¿verdad? Maldita sea. Ay, Dios mío, Craig Kimbrel. Buenísima. Ven con tu reta, ven. Se picó. No picó. Dios mío, trao. Es trao. Vamos a ver, papi. No se la veo, ¿no? Yo no se la veo. Tiro rápido. Yo pensaba que se iba afuera. Ay, Dios mío. GG, mi loco. Buena, coño, GG. Diablo, conmigo, me va a acabar el juego. Qué mierda.
lo dejes ahí. Bueno, mío. ¿Quieres agarrar el control? ¡Ya, bro! Gigi, salió mal y estamos mal. Si así empezó la serie, estamos muy mal, Eury. Yo no más quiero que esto no, sepa. No, este fue el episodio piloto. Ahora la gente me va a decir, no, no. Jueguen con esta. No, yo no voy a dar idea. Ya nosotros dijimos ahorita cuál es la temática. Porque si yo pongo un ejemplo, van a querer con ese mismo. Yo soy más tigre que ustedes. No, tú no vas a decir nada. La gente, señores, comenten. ¿Cuál? El video. ¿Verdad? Sí. Si ustedes quieren ver. No todos los partidos van a ser como este, porque en verdad nos metieron la mano. Sí, no, y nosotros estamos fuera de timing, en verdad. Nosotros sí, mira, no, el set 2 no lo jugamos. Para nada, yo estaba jugando con mi jugador ahí. Exacto. Porque nosotros venimos en ese torneo y nosotros no queríamos ver este juego por un tiempo. Exacto, pero. Pero nada, señores. Pero no pusieron dos pitchers. No pusieron dos pitchers también, espérate. No fue. Digo, sí, que no, 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 no. Fue lo que te dije, el cambio de mecánica, que nos pusieron a Greg Maddux y después nos meten a Randy Johnson. Ya ese cambio, ya. Mira, mira. O sea, de verdad, ya. Cuatro hits. Pero mira, nosotros lo tenemos. Esos fueron los errores, mira. 6-4. Pues sí, es que al final de cuentas fueron errores. En verdad, el juego hubiese estado empate. Uh-huh. Ahora mismo el juego hubiese empate. Aunque no usáramos nada, pero hubiese estado empate. Porque al final de cuentas era dos errores que bajaron dos carreras. Uh-huh. Después de ahí fue el home run. So, pero nada. Gracias por ver este episodio, ¿verdad, Eury? ¿Cuántos videos le vamos a subir de esta serie a la semana? Uno. Bueno, pues está bien. Nos vemos la próxima semana. Entonces, comenten. Con más. Suscríbanse al canal de. Está para acá. Juanca, en mi cámara está para allá. Juanca, suscríbanse al canal de Juanca. Suscríbanse al canal de Eury. Yo lo voy a poner ahí también en la descripción. Es lo mismo como quieran. Entonces, nos vemos en el próximo video. Adiós, señores.